Sale, Alberto. Hola, ¿cómo están? Aquí seguimos con Chilango eShop. Y por último les quiero mostrar este nuevo producto, que es la interfase 2 de Pioneer DJ. Esta interfase nos permite tener un control DBS en cualquier sistema. De hecho, incluye licencia de Rekordbox DJ y Rekordbox DBS. Entonces, pues aquí tenemos el claro ejemplo que tenemos una mezcladora que no es Pioneer, pero podemos controlar nuestra música directamente gracias a esta mezcladora. Ahorita, por practicidad, nada más tengo una tornamesa funcionando. La otra la voy a dar play normal. Y del otro lado tengo la tornamesa funcionando. Me muevo absoluto, me muevo al principio del disco. De esta interfaz es muy buena. De hecho, con una buena computadora no tienes prácticamente nada de latencia. ¿Latencia cero? De hecho, manejamos la latencia más baja del mercado. Y algo que me gusta mucho del aparato es que en sí está muy bien construido. Esto es puro aluminio. Para el precio que tiene, la verdad, la calidad de construcción es excelente. Nos funciona ahorita nada más para dos decks. Y tienes una opción que ahorita yo no estoy usando, que es conectarla a la corriente eléctrica para tener un poco más de punch. Pero yo la verdad lo veo innecesario, porque vean cómo nos está llegando la señal a la mezcladora, ¿no? Pero si tienes una computadora que no es muy buena, es mejor tenerla siempre conectada a la corriente eléctrica. Okay. ¿Qué incluye la interfase 2 de Rekordbox? La interfase 2 incluye lo que necesitas para empezar a usarla desde que la sacas de la caja. Incluye cables RCA, incluye su eliminador de corriente, cable USB y dos timecodes en vinil. En el caso de que quisieras usar timecodes de CD, los puedes descargar y quemar en un quemador de CDs, o simplemente copiarlo a una USB y ese timecode te lo reproduce tu reproductor sin ningún problema. Otra cosa que incluye son la licencia de Rekordbox DJ y Rekordbox DBS, creo que lo mencioné al principio, pero eso es todo lo que incluye, y te maneja una calidad de audio de 48 kHz a 24 bits. Ok. Adicional, también hay discos timecode de Rekordbox a la venta, ¿verdad? Claro, sí. Ok. Se puede conectar cualquier reproductor de cualquier marca, igual que cualquier tornamesa. Exactamente, cualquiera funciona. Ok. De hecho, está hecha para que poder usar Rekordbox, para los que ya somos fanáticos de Rekordbox, usarlo con cualquier sistema, porque nuestros mezcladoras más recientes ya funcionan con Rekordbox DBS, incluso algunas ya incluyen la licencia. Lo único que hace falta es comprar nuestros timecodes. Ok. Este no se podría utilizar en otro software, ¿verdad? Como Virtual, como Traktor, como Serato. Para función de DBS no. Pero por ejemplo, si quisiéramos sacar audio, supongamos, de Ableton Live, nos puede funcionar para las salidas y las entradas como una interfaz de audio RCA. Pero para utilizar la función de timecodes, únicamente con Rekordbox. Ok, me preguntan si sale mejor que una Rain. Me imagino que la SL2, SL3, SL4. Esta debe ser una equitativa a una SL2, ¿no? Con los beneficios que trae a la nueva tecnología de Rekordbox. Ahora sí que la gran diferencia es en calidad de construcción, no le pide nada a una SL2. Y ahora sí que los beneficios que tiene, yo en lo personal prefiero 10,000 veces Rekordbox a Serato. Ya depende mucho de tu gusto de software.
Ok, aquí adicional hicimos una prueba, lo estamos poniendo con una mezcladora de otra marca para ver que funciona sin problema alguno. Y veo también que conectaste esta interfaz. Claro, el XP1 que vimos hace rato, porque como te mencionaba... ¿Qué pasó de este lado? Sí. Podemos estar tocando nuestra música y meter los efectos que les había enseñado los Pad Effects. Y además meter el efecto que tengas en la mezcladora. O sea, tienes más variedad de efectos gracias a este aparato. Incluso si me cambio a modo relativo, puedo agarrar. Supongamos que aquí quiero un hot cue. Me paso para acá. Me pongo donde quiero mi hot cue. Presiono. Y ya tengo mi hot cue aquí directamente. O simplemente para seleccionar tus canciones. Obviamente con el equipo de otras marcas o cuando estás con tornamesas, tienes que estar regresando a la computadora para seleccionar tus canciones. Este aparato lo que nos permite hacer es un control remoto total de Rekordbox. Seleccionamos nuestra canción, la cargamos y directamente nos vamos al cue, grabamos nuestro primer cue. Si queremos hacer como en el video pasado, también el keyboard, seleccionamos nuestro cue para subir los tonos, para cambiar de tonos en tiempo real. También tenemos la función de beat jump. Supongamos que es todo lo que no podemos hacer con nuestra mezcladora y tornamesas dentro del software, lo tenemos aquí a la mano. Efectos, cues, beat jump, selección de canciones, hasta sync si se nos va de repente. Se podría decir que con este aparato nosotros podemos darle todos los beneficios de los controladores digitales hoy en día a un sistema análogo de vinil, ¿correcto? Exactamente. Okay. Esa es la idea. Muy bien. Por último, les quería hablar un poquito de nuestra nueva línea de audífonos. Este que tengo aquí es el HDJX7. Este audífono viene supliendo a lo que es el HDJ2000 MK2, pero a un precio menor. Tiene las mismas características de audio. Toda la línea tiene características compartidas. Una es que tiene un certificado de graduación militar de Estados Unidos, que muchos productos de la milicia pasan por ciertas, ¿cómo se le llama?, pruebas de caída, de golpes, lo que garantizan que va a tener una durabilidad del equipo muy grande. Además, la banda es totalmente flexible, no se nos va a quebrar. O sea, por estarnoslo poniendo y quitando, la calidad es realmente increíble. El sonido, lástima que no lo pueden oír desde aquí, pero el sonido está impresionante. Y hablando del X7, el que le sigue, el que suple en precio al HDJ2000 MK2, es el X10, que lo tenemos por acá. Si se dan cuenta, el diseño es muy parecido. Ahora nuestros nuevos audífonos se van a parecer mucho, pero sí van a cambiar los materiales y el sonido que van a sacar. En el caso del X10 ya tienen una, le llaman nanocobertura en las almohadillas y en la banda, que las hacen totalmente impermeables. Entonces, si sudamos mucho mientras estamos tocando, se limpian de una manera muy sencilla y no se va percudiendo como la mayoría de las almohadillas tan rápido. Y además el X10 trae un estuche que a mí me parece buenísimo. Aquí tú metes tus audífonos. Traes un espacio para memorias SD, para todos los cablecitos que quieras meter, lo tienes aquí. Y el tamaño es muy compacto y no estorba en tu mochila, no como de otros estuches que te hacen un bulto así medio extraño. Además, este es totalmente recto, te entra muy fácil en la mochila. Y los otros audífonos, el X5 y el X7, traen su bolsita clásica de audífonos. Y yo creo que eso es todo por hoy, a menos de que tengamos alguna pregunta, además de precio. Además de precio. Bueno, los precios se los damos ahí en la sección por escrito. Bueno, pues queremos agradecer nosotros por parte de Chilango Shop a nuestro amigo Alberto Acevedo, especialista Pioneer y Rekordbox aquí en México.
Y quedamos pendientes para próximas novedades, próximas equipos que lleguen. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.